Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Deyanira. ¿Escuchas bien el audio? Sí, profe. Ok. Vamos a esperar a tus compañeros que se vayan integrando. Sí, profe. Un compañero me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que en su primera clase no va a poder estar porque está checando algo personal y me dijo que la segunda y la tercera sí va a estar. Ok, dile que como quiera la clase se graba y se sube al canal de YouTube, que no hay okay. Ningún problema, ¿ok? Ok, profe. Sale de llanera. Ok, sí. Gracias. Sí, era. Ahorita vamos a esperar, porque apenas estás tú conectada, vamos a esperar a tus compañeros para ya dar las indicaciones. A veces eso es normal, profe, que nomás estoy yo la primera conectada. Nada, te apures, no pasa nada. Pues ya son de séptimo, ¿eh? Ya van de salida. Sí, yo ya. Ya, qué bueno. Me da gusto. Gracias. Sí, ahorita vamos a ver. Creo que no me había tocado con ustedes. Creo que no. No, es la primera vez. ¿No, verdad? Vez. Ok. Ahorita me presento. Por ahí ya les mandé mi nombre. Pero ahorita lo vemos, ¿eh? Ok. Voy a esperar a tus compañeros. Han de estar sí. Dormidos o tienen frío. Ok. ¿De qué campus eres, Deyanira? Campus Nuevo Laredo. Nuevo Laredo, ok. Sí. Okay. ¿Cuántos alumnos son en total, no sabes? Es que éramos muchos, profe, pero varios se salieron. Ah, ya. Y en el tetra pasado, de aquí de Nuevo Laredo, éramos como... Bueno, nos conectábamos realmente tres. ¿Para qué le va a echar mentira? Nuevo Laredo, de Nuevo Laredo. Sí. Ah, ok. Pero sí, varios se echaron, se dieron de baja. Se retiraron. Sí. Okay. Pues ya para, a punto de salir, a menos de un año para salir. Sí. Prácticamente. Prácticamente un año, porque es séptimo, octavo y noveno. Sí. Es un año. Son 12 meses, un año. Pero bueno, pues cada quien, ¿no? Sí. Pues vamos a esperar. Sí, creo que no son muchos ustedes. Es lo que estaba viendo. Son, a ver, por ahí va otro. José Marco. Déjame ver cuántos son. Ahorita te digo, espérame. Sí. No, sí son poquitos. Son 13 alumnos. Sí, son bien poquitos, de hecho. Sí, son 13. La generación pasada eran más como de 20 y tantos, casi 30. Y los que estábamos en otro tetra, en cuarto o segundo, ya éramos bien poquitos. Ah, ok. Sí, es un grupo pequeño. Sí. Tuve clase en la mañana con LAM de quinto y fueron casi 70 alumnos. Sí. Sí, son más. Pero bueno, espero lleguen a la recta final, que ya están a un año. Sí, uno cuando entra dice, oh, 3 años, y el ya de la nada ya estás a un año. Ya estás a un año, exactamente. Sí. Hay que seguir por ese camino. Sí. Ok, ¿tú me escuchas bien? Vamos a ver, Brenda, ¿escuchas bien el audio? ¿Y José Marco? Sí, todo bien. Ok, perfecto. ¿Cuentan con su uniforme y su credencial, chicos? ¿Todos? Son poquitos, nomás, ustedes son 10. Yo nomás tengo la playera, profe. No he podido tener la oportunidad de sacar la credencial por unos problemitas. Ok. José Marco. Yo tengo la playera. La playera, ok. Al rato se activan para tomar la foto. ¿Sí? Y quien tenga la credencial, si la puede mostrar. Y si no, ya me dicen si está en trámite o qué pasa. ¿Sale? Porque ya se está pidiendo. Sale, pues. Bueno, vamos a en lo que se van integrando sus compañeros. Me presento con ustedes. Por ahí les mandé
por ahí les mandé en el Classroom. Voy a ser su maestro durante las 3 sesiones de clases, que sería hoy sábado. El 12 sería la segunda sesión y el 19 sería la última sesión y el examen. La próxima clase, que sería el sábado 12, les voy a encargar por ahí un trabajo, que eso les va a ayudar a ustedes en los puntos para el examen final. Cada quien va a exponer sobre el tema. La materia que estamos llevando es análisis de mercado. Es la materia. Yo ahorita traigo información. Si gustan, se las mando. No hay ningún problema al Classroom. Se las puedo mandar, ¿sí?, sin ningún problema. Pero sí quiero la participación. Y como son pocos, pues es más fácil, ¿no? Hace rato te decía, Deyanira, es un grupo de más de 60. Y tuve que formar 6 grupos de 10 gentes para que todos participen. Porque si hago, de por sí las sesiones son de 40 minutos, no alcanzaríamos todos a participar. Pero bueno, ok. Entonces, mi nombre es licenciado Julio Alberto Ruiz Cervantes. Y estaré con ustedes estas 3 sesiones, esta y 2 más. El examen ya lo vemos, si lo pongo con 50 puntos o con 100 puntos, pero sí quiero que participen para que tengan esos puntos extras, porque si les pongo 50% del examen, tienen que sacar las 10 preguntas buenas para vida de tener un 5, y el otro 5 se compone de asistencia, de trabajos, de participación, investigación, uniforme y tareas. Más o menos, ¿no? Serían los otros 5 puntos. O el examen lo considero como 100 puntos o como 10 puntos. Pero eso lo vemos, ¿no? O sea, para que también ustedes que están ahí presentes durante las clases, pues tengan esos puntos, ¿no? Y que al final se puedan ver de 8 para arriba, ¿sí? 8, 9, 10. 8, 9, 10. ¿Ok? Entonces, ahorita yo traigo información. Ahorita la vamos a ver con los que están conectados. Y por ahí se acaba de integrar Carla. ¿Escuchas bien el audio, Carla? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ya lo escuché. Estaba teniendo problemas para conectarlo, pero ya lo escucho. Ah, ok. Les decía a tus compañeros que ustedes son poquitos. Me marca aquí en mi Classroom 13 alumnos. La siguiente clase, que sería el próximo sábado, los voy a encargar sobre la materia que estamos viendo, que es análisis de mercado, para que cada quien participe por medio de diapositivas y eso les genera a ustedes puntos extras. ¿Ok, Carla? José Marco, Brenda y Deyanira. Sí, okay. Ok. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Ok. A ver, Deyanira. ¿Qué entiendes por análisis de mercado? Con tus palabras. Ahorita lo vamos a ver, yo traigo información. Ok, bueno, análisis de mercado para mí es analizar un producto valiendo el valor que pueda tener, por ejemplo, me puedo tener un ejemplo de un celular. Okay. Hay diferentes marcas, diferentes funciones en cada uno. Entonces, va variando del valor que pueda tener. Uno puede valer 3,000. Mientras va siendo más nuevo, va teniendo mejor o más caro precio. Va pasando, digamos, de moda y va generando menos presupuesto para vender. Entonces, en eso también otra cosa es que también se puede analizar una computadora. También basándonos en otros productos de la competencia, para analizar si nos conviene tenerlo en un precio más alto o equivalente al de él o más barato para generar ganancia también la empresa o el negocio. Ok, Deyanira, muy, muy buena respuesta. Ok, ahorita les digo, yo traigo información, bastante información, y esa información se las voy a mandar para que cuando ustedes yo les encargue la próxima clase.
O sea, el próximo sábado van a exponer ustedes. Tenemos 3 horas y como son poquitos, nos va a alcanzar el tiempo perfectamente. Repito, eso les va a ayudar a que ustedes tengan puntos extras. Porque si sacan, vamos a suponer, de 10 buenas me sacan 6, tienen un 6. ¿Sí? Pero si tienen asistencia, participación, trabajos, investigación, diapositivas, pues en lugar de 6 puede subir a 8. ¿Sí? Tal vez a 9. ¿Ok? Porque ya 2 puntos extras son de buena consideración. Sacan 5 buenas más 2 puntos extras, tienen un 7 y ya pasaron y no reprobaron. Que al final yo lo que quiero es ver puros 10s, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Carlita, voy contigo, hija. Misma pregunta. ¿Qué entiendes por análisis de mercado? Bueno, por análisis de mercado yo entiendo que es una investigación que hace ya sea una empresa o una marca para poder determinar si algún producto o lo que sea que estén tratando de comercializar pueda llegar al ya sea al público objetivo o a las ventas que ellos desean. Bueno, yo había leído hace mucho que analizaban lo que estaba de moda, el público al que ellos se van a dirigir, a veces hacían encuestas para poder determinar si el producto que ellos tenían era apto o era del agrado de las personas para que lo comercializaran. Entonces, análisis de mercado yo lo entiendo como una investigación ya sea global o específica, dependiendo hacia quién vaya dirigido lo que quieran vender, para determinar si el producto que ellos están tratando de comercializar es del agrado y va a poder tener las ventas o la aceptación por parte de quienes lo vayan a comprar. Ok, Carla, es correcto, ¿no? Yo creo que si hacemos un análisis de lanzar un producto, nos puede traer mejores resultados. Yo así lo veo, ¿sí? Ahorita vamos a ver, les digo, yo traigo tema, pero para aventar para arriba, ¿eh? Tema exageradamente. Entonces, pero quiero conocer los conceptos de cada uno de ustedes y perder ese miedo, ¿no? O sea, no va a haber miedo, porque yo a pesar de que no les había dado clases a ustedes, ya les estoy dando, todavía les quedan todavía 2 cuatris más, igual los podemos volver a ver y ya van a saber, pues, cómo trabajo, ¿no? Cada maestro trabaja diferente. Sí, cada maestro pues sabe lo que sabe, ¿no? Pero en fin, yo van a conocer ustedes mi método. Espero les guste. Estoy para atenderlos. Igual como son poquitos, hacemos un grupito de WhatsApp, ¿sale? Al ratito, pues como son poquitos, aquí los voy a apuntar. O les voy a mandar en el mismo Classroom, me ponen su nombre completo. De qué campus son y su número celular. Hago el grupo de WhatsApp y ya el que se vaya integrando, como el que me dijiste de Yanira, la persona que no se iba a poder conectar ahorita, ¿sí? Hago el grupo y ahí vamos a estar viendo pendientes y todo eso. ¿Ok? Gracias, Carlita. José Marco y Brenda, ¿se pueden activar en la cámara? Misma pregunta para ti, José Marco. Momento. ¿Dónde se...? No, esta no es. Espera un momentito, es que no sé cómo se... Ya. ¿Ya le viste? Ya. Ok. Hola, Marco, ¿cómo estás? Hola. Misma pregunta, Marco. ¿Qué es para ti análisis de mercado? Como dijeron las compañeras anteriormente, yo diría que eso sí es un método que se utiliza para analizar el producto que se genera, ya sea de una compañía independiente o una compañía ya industrializada. Eso sería ahí la forma en la que una persona o un grupo puede identificar exactamente cuánto sea la cotización y el efecto monetario que tiene un producto dentro del mercado. Ok, Marco, muy bien. O sea, como se dan cuenta, es no tener miedo, ¿no? O sea, yo soy maestro, soy su maestro, yo los voy a enseñar a ustedes,
ustedes deben de tener esa confianza conmigo. Pueden mandarme un mensaje. Ustedes son poquitos, los puedo atender. Pero se imaginan, tengo un grupo de 70, 60 y me están atiborrando de mensajes. Pero bueno, a todos trato de contestarles. Ok, Marco, muy bien. Voy contigo, Brenda. Misma pregunta, hija. Para mí, análisis de mercado suena como hacer alguna evaluación de algún producto. Como decían las compañeras, como checar la competencia del cierto producto que tú estás tratando de vender, de hacer la propagación de, y pues ver como que por dónde irse, qué es lo que está funcionando, qué no, quitar y a dar ideas, pues literalmente analizar, analizar el producto. Claro, claro, ok, es analizar. No es nada más, a ver, voy a lanzar un producto de cosméticos, ¿sí? Hay que probar si ese cosmético, cuánto dura, si te dura nada más medio día y se te cae. No, ¿sabes qué? No, hay que volverlo a revisar, a analizar, ¿sí? Porque se imaginan. Ustedes como mujeres, Marco no, ni yo, ¿verdad? Pues somos hombres y no nos pintamos las uñas. Pero ustedes que tienen que andar con las uñitas pintadas y si ves que al término de 2-3 horas ya se te despintaron, ¿qué vas a decir? Eso no sirvió, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vemos es, analizamos lo que vamos a vender, ¿sí? Cuando nosotros vamos al banco a abrir una cuenta de ahorros, el banco te dice, ok, Deyanira, Carla, Marco y Brenda, quieren abrir una cuenta, son estudiantes, aparte, les recomiendo que tengan una cuenta de ahorro para que vayan generando historial crediticio. Es bien importante para ustedes. Abran una cuenta de ahorros, pero que esa cuenta de ahorros no les genere comisión. Les explico. Si ustedes abren una cuenta de ahorros, el banco te va a decir, me la aperturas con 500 pesos. ¿Sí? Pero si el ejecutivo no te dijo que tenías que mantener el saldo promedio de 500 pesos en el mes, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que te va a quitar 50 pesos masiva porque no tuviste los 500 pesos que te reflejó, porque no te dijo. ¿Estás de acuerdo? Les voy a contar una anécdota rápida, así rapidita. Un señor ya grande tenía en el banco 1,000 pesos, pero tenía que mantener su saldo de 1,000 pesos, durante, o sea, promedio mensual. Entonces, retiró 100 pesos, pero no los depositó y se quedó con 900. Entonces, el banco le quitaba, cada mes que no cubría con los 1,000 pesos de promedio mensual, le quitaba 50 pesos. Era la comisión, 50 pesos. Ok, durante un año le quitó 450, ¿sí, verdad? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿450? Son 50 pesos por mes. Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? 450. Sí. Entonces, ¿qué pasó cuando ese señor quiso retirar los 1,000 pesos? ¿Qué se imaginan que le dijeron? Que ya no tenía dinero en su cuenta. Que ya no tenía los 1,000 pesos. Una. Bueno, los 1,000 pesos. Los 1,000 pesos. ¿Por qué tengo 450 o 550? Porque me quitaron 450 de 50 pesos cada mes por no tener el saldo promedio. Porque la ejecutiva no le dijo. Sí, oiga, pero es que a mí no me dijeron, señor, esa ejecutiva ya no está. Pues la corrieron porque pues, no sabía explicar, ¿no? Y llegó a pasar ese tipo de situaciones que generalmente pasan. Ahorita están los bancos de Banco Azteca y Bancoppel, que es una cuenta que aperturan con una cantidad mínima, tal vez con 100 pesos. Cuando yo trabajé en esa empresa, yo trabajé en Bancoppel y en Electra. Cuando yo trabajé en esa empresa, la apertura de una cuenta de débito se hacía con 1 peso. Yo lo que les decía a mis ejecutivas, les digo, no les digas que 1 peso,
diles 20 pesos o 50. O sea, yo creo que era una cantidad considerable, ¿no? Porque un peso, ni el plástico, ¿no? O sea, entonces, son de los bancos o instituciones que no les cobran un manejo de cuenta por tener un dinero ahorrado ahí con ellos. Entonces, digo, para que se creen ese hábito, y aparte una cuenta de débito, al tener ustedes historial crediticio, les permite sacar un pasaporte, ¿sí? Por si quieren ir en algún momento a los United States a comprar, digo, ¿por qué no, verdad? Hay que pensar. Entonces, para eso les sirve. Para es no bueno, cruzarnos el río. Para no exactamente, para no cruzarse el río, ¿ok? Que ha habido muchos decesos, ¿no? Lamentablemente, pérdidas hasta de niños cuando los intentan cruzar, ¿no? Lamentablemente sí pasa. Pero bueno, ok. Entonces, les voy a compartir la información que traigo, ¿sí? Para que la vayamos viendo. Al cabo, son bien poquitos, muy poquitos, pero bueno. Hasta me siento así raro, ¿no? O sea, con cuatro gentes cuando tengo toda la pantalla llena de alumnos, ¿no? El grupo anterior eran 65. Ok, ahí va, chicos. Me dicen si lo van viendo. Y de aquí van a sacar ustedes información. Hoy yo y ustedes vamos a leer, vamos a explicar. Las dudas que tengan las vamos viendo. Pero ya el próximo sábado van a exponer. Ustedes, cada quien va a exponer, lo quiero en diapositivas, en PowerPoint. Acuérdense, le van a poner hoja de presentación con el nombre de la materia, el nombre de la universidad, el nombre de ustedes y el nombre de su maestro. ¿Ok? Esa es la hoja de presentación y luego ya las diapositivas. ¿Ok? La materia es análisis de mercado. Y aquí estamos viendo el índice de lo que trae este PDF. Son 27 hojas. Yo se los mando para que lo tengan ustedes, para que lo revisen, para que si gustan de ahí sacar información. O les doy un tip también en el buscador, en Google. Hay información. Información hay. También les puedo compartir alguna página por ahí si quieren sacar algún libro, que no les veo el caso. Yo saco información, la misma información la vamos viendo, de esa información saco las preguntas de examen. El examen es de opción múltiple, 10 preguntas, ¿ok? Nada del otro mundo. Perfecto. Vamos a ir viendo aquí lo que es la introducción. ¿Me ayudas, Deyanira, a leer, por favor? Aquí la introducción, por favor. Todo esto, hasta aquí. Ok. Introducción. El mercado es el entorno donde se encuentra el producto o servicio y el consumidor. Es el conjunto de individuos y organizadores de todo tipo que tienen o pueden tener una influencia en el consumo o utilización del producto en un determinado territorio geográfico. Para el marketingiano es fundamental conocerlo, ya que cuanto más sepa del mismo, mejor. Podrá anticiparse a satisfacer las necesidades que van surgiendo. El estudio de la población por su distribución, por edades, características, regiones, estilos familiares, ingresos, el grado de competencias, los productos sustitutivos, son muchas de las variables que deben entenderse en cuenta antes de llevar a cabo cualquier estrategia de posicionamiento o de lanzamiento del producto o servicio. La siguiente clasificación muestra los distintos tipos de mercado. Ok, dice aquí el marketingiano. Se me hace muy raro. Es el marketing, no se confundan. Okay. ¿Sí? Okay. El marketing, ¿sí saben qué es el marketing? ¿Sí saben? Si no saben, díganme. Pues el marketing es
como lo de las ventas, algo así, ¿no? Sí, o sea, si tú promueves tu producto, tiene más ventas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un influencer? ¿Sí saben, verdad? Sí, pues se puede promocionar a la vez de por redes, por sus redes sociales, o por productos de bebidas energizantes, zapatos, así. O sea, etc, etc. Eso es el marketingiano. Ok. ¿Sí? El influencer, el que logra tener seguidores abruptamente, que luego ya se convierte en youtuber, ¿sí? Y ya hasta le pagan. ¿Están de acuerdo? Hasta les pagan. O sea, es en serio, ¿eh? Sí. Que tienes 5 millones de seguidores y se hacen famosos por medio de un TikTok, por medio de un video que subiste, por medio... Entonces, el marketing, el marketingiano, busca siempre una solución. ¿Sí? Estamos hablando de análisis de mercado que analizamos y que vamos viendo, ¿sí? ¿Qué vamos a lanzar al producto? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Y cómo lo vamos a promocionar? ¿Ok? Ok. Muy bien. Vamos a ver, ¿me ayudas, Brendita? Los tipos de mercado, por favor. Ahí están. Brenda, quítale el mute a tu micro, hija, de favor. Ah, perdón. Que como estoy en el teléfono, mi cara va a estar probablemente muy cerca porque voy a... No te apures. Ok. Tipos de mercado. Se pueden distinguir diferentes tipos de mercado según sea el conocimiento y actitud del usuario respecto al producto o servicio ofrecido. Mercado potencial. Es el constituido por la totalidad de los posibles usuarios de un producto totalmente nuevo en el mercado, no existiendo conocimiento ni actitud de compra hacia el mismo. Ok. El mercado real. Espérame, Brenda. Aquí, mercado potencial. ¿Qué te llama la atención de este? Son los tipos de mercado que existen. Vamos a ver, son 1, 2, 3, 4, son 5, 6 tipos de mercado. Vamos a ir viendo uno por uno. Lo vas a leer y me vas a explicar. Lo que no entiendas, me dices, y yo estoy para aclararles todas las dudas. Adelante, Brenda. Pues creo que el mercado potencial es como que cuando uno tiene la idea, pero no sabe cómo separarla, Sí. Tengo el producto, pero ahora no sé qué hacer. No sé, así me suena, como que está siendo totalmente nuevo. Ok, como que necesita a lo mejor de algún colaborador que lo ayude para que su mercado trascienda. ¿Pudiera ser? Ok. ¿Sí? ¿O qué fue lo que no entendiste ahí? Pues, perdón. Solo pienso que es como... que es el mercado potencial es como empezando de cero. Ok, aquí no, dice, fíjate, dice producto totalmente nuevo en el mercado. ¿Ya viste? Aquí. Producto totalmente nuevo en el mercado. ¿Qué vas a hacer con este producto nuevo? ¿Usar el marketing? ¿Sí? ¿Promocionarlo? Tratar de promocionarlo. Correcto, exactamente. Ok, ¿vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Es para todos, ¿eh? Si tienen dudas, levanten la mano. Somos bien poquitos y podemos aclarar todas las dudas. Adelante, Brenda. Mercado real. Mercado real. Es el conjunto de individuos y organizaciones que adquieren el producto en un determinado territorio geográfico. Ok. Mercado real. ¿Qué te suena? No sé, como una empresa ya establecida tratando de hacerle publicidad al producto. ¿Un mercado real? O sea, es un mercado que ya existe. ¿Sí? Ajá. Cuando vas tú a un centro comercial y pusieron un local nuevo, ¿qué hacemos? Nos metemos ahí, ¿no? A chismear. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? O sea, para ver qué venden ahí. Y
¿Y si han visto que en algunos negocios utilizan un globo que se está moviendo así, más o menos como le estoy diciendo con el dedo? ¿Sí han visto? Uh-huh. ¿No lo has visto tú, Brenda? Creo que no. ¿Tú, creo, Marco, no, sí lo has visto? No sé a qué se refiere. Se llama... No, Sky... que son así de las manos que se mueven así los muñecos inflables. No, se mueve así, no, no. Como si fuera un gusano. Como si fuera un gusano. ¿Saben cómo se llama ese tipo de aparato? Ya sé, de los que están afuera normalmente. Ajá, ¿sí los has visto? Sí, los he visto. Es que me dijiste que no, dije, ah, cariño. Perdón, me estaba imaginando como un globo redondo normal adentro, no, de una tienda. Dije, no he visto eso. Se llama, okay, Sky Dance, así se llama, Sky Dance, ¿ok? Le ponen un abanico abajo, un abanico así acostado, ¿sí? Y ese abanico avienta al aire y el globo se empieza a mover, ¿ok? Con figura de algún personaje, de algún superhéroe, ¿ok? Bien. Mercado no motivado, Brenda. Mercado no motivado. Mercado no motivado es aquel que, conociendo el producto que la empresa ofrece, no tiene interés por él. Es el mercado sobre el que se incide para obtener un mayor número de usuarios. Ok. Mercado no motivado. ¿Qué será? Se incide para obtener un mayor número de usuarios. No lo sé. ¿No? Ok. Mercado no motivado, o sea, es un mercado que no lo promocionan. Es un mercado donde tú ves a la persona distraída, a la persona que está ahí ofertando su producto, pero que ni siquiera te dice, oiga, aquí tenemos esto, pásele. No está ni motivado él, pues ¿cómo va a vender así? ¿Sí? Se supone que estamos hablando de análisis de mercado. Sí, entonces, debe de haber alguna motivación. ¿Qué crees que pasaría, Brenda? Y es para todos. ¿Qué creen que pasaría si tú dices, voy a vender arreglos navideños? Los voy a hacer porque vi un diseño ahí en YouTube, me gustó. Lo voy a copiar y lo voy a hacer. Y ya hiciste 20 arreglos navideños. Y los quieres vender y dices, ¿cómo los voy a vender? O dices tú, no, hombre, no voy a vender ninguno. ¿Qué crees que pase cuando tú misma negativamente dices, no voy a vender ninguno? ¿Qué crees que pase, Brenda? Pues no los vende. No los vendes, exactamente. Mas sin embargo dices, estos arreglos navideños los voy a vender todos. ¿Qué va a pasar? ¿Los vas a vender? Los vas a vender, exactamente. Así de sencillo. ¿Ok? Bien. Qué bien, chicos. Ok. ¿Mercado cautivo, Brenda? Es aquel donde, por existir estrechos lazos de unión entre el producto y distribuidor del producto y el usuario, este se ve obligado a realizar la adquisición del mismo a un determinado proveedor. Ok. El mercado cautivo es un mercado que ya está establecido. Sí, es un mercado donde ya la gente ya sabe. Es conocido. Es conocido. Ya sabe qué productos va a encontrar en ese local. ¿Ok? ¿Y el que sigue, Brenda? ¿Mercado libre? Mercado libre. Este mercado exige una total libertad por parte de los usuarios de adquirir el producto a cualquiera de los proveedores que se le ofrezcan. Literalmente como la aplicación de Mercado Libre, ¿no? Exactamente. Tú lo has dicho, ¿no? La aplicación de Mercado Libre. Ahora, puede ser un gancho, ¿eh? Yo nunca he comprado en Mercado Libre. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho. Sí, yo siempre compro. Es lo mejor. ¿En serio? Sí. No te transan. O sea, sí es Sí, sí es real. Obviamente, okay. Como cuando estoy metiéndome en la página, checo las... ¿cómo se dice? Reviews. Las recomendaciones. Sí, okay. Las referencias. O,
Las referencias. Las referencias que, sí, lo que deja la otra gente, y es como que muchas de esas personas suben fotos o algo, entonces como que antes de comprarlo, lo reviso todo primero y siempre me ha llegado todo bien. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, hasta ahorita, lo que hemos visto, ¿se les han aclarado sus dudas? ¿O alguien tiene alguna duda? Buenas tardes, profe. Yo voy entrando a la clase, pero ya he estado familiarizada con estos tipos de conceptos y pues siempre he dicho que es algo fundamental en cuestión de la venta de publicidad o de cualquier en sí producto o negocio que tengamos. Y es de cajón que los tenemos que entender. Así es, Araceli. Es correcto. Perdón. Sí, te vas integrando. Les comentaba a tus compañeros. Ahorita ya información, yo se las estoy aquí mostrando. La próxima clase, ustedes van a participar por medio de diapositivas. Perdón, por medio de presentación PowerPoint. El próximo sábado, para que eso les vaya generando a ustedes puntos extras, por si no alcanzaste a escuchar eso. Muy bien, profe, como quiera, yo me pongo al corriente ya cuando suban la clase nuevamente. Ok. Sí, perfecto. No nos preocupes por ello. Gracias. Ok, muy bien. José Marco, ayúdame con el punto 2. Ok, punto 2. Otra clasificación ordena los mercados según la naturaleza de los productos. Estos son mercados de productos agropecuarios y de productos procedentes del mar. Mercados de materias primas, mercados de productos técnicos o industriales, mercados de productos manufacturados y mercado de servicios. Ok, empezamos por el primero. Mercado de productos agropecuarios y productos procedentes del mar. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Ahí, ¿qué me puedes explicar? Mercado de productos agropecuarios y de productos procedentes del mar. Intuyo que te derivarían ahí los productos como de origen marítimo, ya sean así en productos alimenticios como pescados o similares, se utilizan en ciertos productos que vienen del mar. Y que los mismos pescadores hacen, ¿no? O sea, salen a la pesca para ofertar sus productos, ¿ok? ¿Sí, Marco? Ok. Luego el mercado de materias primas. Sí. Intuyo que eso ya sería como un ámbito de general en donde se van obteniendo ya materiales de todo tipo para las diferentes diferentes manufacturas o similares donde la requieran, ya sea madera o sí, materiales tipo madera o carbón para así ir, pues, a ir construyendo los productos. Ok. Productos técnicos o industriales. Ok. Ese sería ya de los que ahí son derivados de la manufactura industrializada, ya sea como productos tecnológicos o automotrices. Ok, exactamente. Las armadoras, ¿sí? Sí. O ensambladoras. Bien. Mercado de productos manufacturados, igual, ¿no? Sí. Ya están elaborados, ya nada más se envían. Y mercado de servicios. Eso ya serían, pues, ahí los establecimientos o similares o ya los que se contratan de manera en línea actualmente, donde se consulta con una persona para obtener un servicio a cambio de un pago. Ok, muy bien. Así es como vamos a trabajar estas sesiones. Sí, nos quedan todavía 2 sesiones más. Aquí tengo material yo. Ahí va bastantito material. Yo se los voy a hacer llegar. Ahorita nos quedan 3 minutos con 20 segundos de esta clase, de la primera. Y el pase de lista, pues no va a ser ningún problema, ¿no? Porque son bien poquitos. De hecho, déjenme ver. Aquí están. Es José Marco Beltrán Soto. Ok. Me ponen en el Classroom. Chicos, me van a poner su nombre completo,
me van a poner de qué campus son y me van a poner su número celular. ¿Ok? Eso me lo mandan hoy mismo. Nombre completo, campus al que pertenecen y número celular. Uh-huh. Ah, perdón, y su correo institucional, chicos. Correo institucional, por favor. Ahí okay. En el classroom. Profe, una pregunta. ¿Sería una publicación o usted pone como que ahí la viñeta para que nosotros sigamos? Pues, como si ustedes me mandaran alguna información. Que lo publiquemos nosotros. Que lo publiquen ustedes, ¿sí? Ahí en classroom. Lo publican y ya yo lo reviso. Porque lo que puedo hacer es, les mando una hojita, ¿sí? De tarea. Igual ahí me ponen el nombre completo, el número de a qué campus pertenecen y su correo institucional, perdón, y su número celular. Y igual se los mando yo y me lo contesta, ¿sale? Se los mando como tarea y me lo contesta. ¿Okay? ¿Ok? Bueno, me voy a regresar a la pantalla inicial. Nos queda 1:20. Dejen tomar la foto. Ahí va la foto. Sí. ¿Quién tiene la credencial de ustedes, chicos? Yo no. ¿Nadie la tiene? ¿Tú, Araceli? No, profe, tampoco no la tengo. Ok. ¿Razón, motivo por lo cual no la tienen? No las entregaron. ¿No las entregaron? No. Ok. Bueno. Ahorita nos vemos. Mande. Yo tengo un problema porque yo no estoy en ninguna de las ciudades, en ningún campus. ¿Y eso, entonces, Brenda? no puedo recoger ni la credencial ni puedo ir a comprar una playera de la escuela, porque ahorita estoy viviendo en Estados Unidos. Ah, ok. Bueno. Entonces solamente estoy tomando las clases, pero no puedo. Está bien, no te preocupes. O sea, todo tiene solución, ¿sale? Ok. Ok, entonces ahorita les mando yo para que me pongan ahí nombre completo, correo, número celular y campus al que pertenecen, ¿sale? Otros se los mando. Dejen que se termine la sesión para que se grabe. Y ahorita nos vemos a las 3, ¿sale? Okay. Okay, chicos.